Happy birthday, Neville. That lenteja recipe is not the only thing you're gonna see twice. It's your girl Mariel. Let's go. Hola chicos, bienvenidos de regreso a Dale Gas. I know it's been a long time coming, but with everything going on in the world, I just haven't had the motivation to do a video. Pero hoy me levanté con muchas ganas. Me puse aretes, me puse collar, me pinté más o menos, hasta me puse pinches pestañas. Mírame. Bien pestañuda. Así que voy a aprovechar que me veo más o menos bien y les voy a enseñar cómo hacer una receta que ya la había hecho antes, no en este canal. It was before I even had a YouTube channel. I did it in my Snapchat way back when, so if you remember, like this video. And today I'm going to show you guys how to do some bomb ass lentejas. The first thing I'm going to do is clean out the lentejas. Oh my god, so fucking rude! Before I was very rudely interrupted, les estaba contando que tienes que limpiar las lentejas como si fueran frijoles. So I already did that y los puse aquí y los voy a enjuagar. Okay, so yo ya tenía un caldo de pollo porque puse a cocer pollo and I just saved the caldo. Y ahorita lo estoy poniendo a calentar, le eché poquita más agua porque le hacía falta para las lentejas. But if you don't have caldo de pollo, you could just do it in water and just season it. Ya que ya casi está hirviendo el caldo, le vamos a echar las lentejas. Ok, ya eché todas las lentejas y lo tapé poquito, pero as you guys can see, lo dejé poquito abierto. Y lo vamos a dejar ahí más o menos como por 20 minutos. Just keep checking on them. Aquí ya corté el bacon y el weenie. El bacon, it was already pre-cooked. It's like the one you buy at Costco. Corté tomate, cebolla y poquito chile serrano. Si se acuerdan de mi primer video, los que lo hayan visto, en esos tiempos estaba en la universidad. Y no tenía dinero para comprar tomates porque estaban bien caros los pinches tomates. Pero si quiere, también le pueden echar tomate, pero yo no tengo, así que pues ni modo. Y pues no voy a ir a comprar el tomate porque pues está bien caro el tomate aquí en La Joya. Esos son unos lujos que a veces no se pueden tener en la vida. A veces no le puedes echar tomate a tus lentejas. Ya estoy grande, ya tengo otros lujos. Puedo echarle weenie, bacon, tomate, chile, lo que quiera. Ok, le voy a echar poquito aceite. Y lo primero, poquito, porque le voy a echar tocino. Y lo primero que voy a echar es el tocino. Ya le eché el weenie, ahorita nomás estamos esperando a que se cocine un poquito y luego vamos a echar los vegetales. Ok chicos, aquí ya se está cocinando la weenie y el tocino con todos los vegetales. Y aquí ya casi están listas las lentejas y ahorita lo vamos a incorporar todo. Ahorita acabo de checar las lentejas y si le hace falta poquito más sabor al caldo, le voy a echar poquito sazonador vegetal. This is kind of like Knorr, but it's like the healthier version. I'm healthy now or whatever. Y así se debe de estar viendo nuestra mezcla de weenie con bacon y todos los vegetales. So I got a little bit from the pot to see the consistency of the lentejas. So they're ready. Let's incorporate everything. So I'm gonna go ahead and incorporate what we have here with that pot over there. I mean, it could be either or. You could bring that stuff over here, pero como ese está más hondo, I'm just gonna do it that way. Ahorita nomás estoy dejando en a poquito fuego lento que se incorporen todos los sabores since it was cooked separately. I'm so hurt on my lentejas, look how pretty they look. No sé si pueden ver. Uf, that steam. Le puedo hacer un little facial aquí. But my lenteja recipe has progressed a lot since I first did it, even before I had this channel. Ahorita las voy a probar en frente de cámara para que no digan que a lo mejor las cociné y digo que están bien buenas y la neta están bien. Pero, ¿qué les iba a decir? Oh, ya me acordé. My sister told me to tell y'all que las lentejas, it's a very good source of protein and that it's really good for booty gain. So if,
you want to grow your booty, eat some lentejas and use my recipe and let me know. Mira qué bonitas me quedaron mis lentejas. O sea, ya me puedo casar, pero no quiero, así que no me estoy casando todavía. I'm not looking for a man. Let's start there. Como les dije, las voy a probar aquí, frente de ustedes, para que no digan, déjenme quitar los pelos. Bomb. Está bien bueno, la verdad. Como, like, all the other flavors put together, mixed together so nicely, a ver. Bueno chicos, eso va a ser todo por hoy. Ahorita como yo cociné, me toca lavar todos los platos, así que está medio zarra eso, pero ni modo. Por mientras voy a disfrutar de mi sopita de lentejas. So rude. They don't understand that I'm like shooting a video right now. They're so inconsiderate of me and my success and my fame. Bueno, espero que les haya gustado este video. Ha llegado a su fin. ¡Chao! La verdad, nomás les quería decir que los extrañé muchísimo. Yo voy a tratar de ser más... to be more consistent and post more videos. I really enjoy making the videos. It's just that this pandemic is really wearing me out, as I know you all can understand. Pero it gives me a chance to get pretty. You like my earrings? I'll post all the details below. You like my necklace? I'll post all the details below. You like the lashes? They're super natural. I'll post the details below. Y ya no sé qué decir.